Estar siempre fashion en casa es saber que hay prendas que son nuestras aliadas o nuestras mejores compañeras. Sí, a esas a las que le pedimos atributos como el confort, la actitud confortable y cómoda, que nos hagan sentir bien. Y también aquellas que decimos que no requieran planchado, que se puedan lavar, doblar y usar inmediatamente. Pues Mile Gallo está trabajando una línea de leggings metalizados, de los que ella habla para usarlos de manera interior en casa, haciendo ejercicio, aunque también se considera el atributo de usarlos en el exterior. Pero que sea Mile quien nos hable de esta propuesta. Bienvenida. Hola, feliz de estar con ustedes y compartir unos minuticos sobre una prenda que a mí en lo personal me encanta, los leggings. Sí, esta prenda con la que entrenas en casa, practicas yoga, haces pilates o cualquier otra disciplina se han convertido, en mi caso, mi prenda favorita. Es algo muy versátil que bien utilizado y bien combinado estoy segura que nos sienta muy bien a la mayoría de las mujeres. Y es muy fácil, es muy sencillo, es ir a tu closet y buscar cuáles son aquellas prendas, seleccionarlas que más me gustan, con las que más me siento cómodas, como cuáles, el kimono, como una chaqueta de jean, una camiseta amplia y suelta que puede ser la de tu papá, la de tu hermano o la de tu novio y queda perfecto. También puedes combinarla con tenis, con los que usas los vestidos, con unos estiletos, unas sandalias y quedas maravillosa. Adjunta entonces también unas correas de doble villa. Por ejemplo, a esos leggings con los que entrenas en casa, puedes sumarle la camiseta de tu hermano, de tu esposo o de tu novio y quedas perfecta con los tenis para salir a tu pico y cédula, para compartir en tu casa con tus seres queridos. Y si a eso le sumas una correa de doble villa, quedas demasiado rockera y perfecta para esas noches donde tenemos unos conciertos en vivo con unas copitas de vino y quedas maravillosa. Ahora, si a esos leggings los combinas con tu vestido favorito largo o con tu kimono o un blusón y le sumas unos estiletos y unas sandalias, estás más que linda y perfecta, maravillosa para compartir una cena en casa y cuando podamos salir, ir a una reunión de trabajo o simplemente una cena con amigos. Estos son algunos de los tipsitos con los cuales yo combino mis leggings con los que practico yoga. Aquí te dejo y espero te sirvan. ¡Chao! Mile, gracias por esas propuestas que ya nos dan ganas de lucir unos leggings. Y con esas ideas tuyas me das pie para el así sí y el así no de hoy. Así sí, yo también como tú soy defensora de los leggings, pero de los leggings como una prenda de apoyo. Es una prenda secundaria y nunca, nunca debe ser la prenda principal del atuendo. A mí me encantan con una maxi camisa, con una camisa sobredimensionada, como tú bien lo dijiste, con maxi vestidos o con kimonos. Incluso me gusta mucho lucirlos con vestidos cortos porque se convierten en una prenda de apoyo o de protección ante el frío. Ese es el así sí, considerarlos prenda secundaria y de apoyo. Entonces, en ese orden de ideas, el así no es considerarlas la prenda principal. Un leggings o un pantalón licrado como este que yo tengo de efecto encerado no es un pantalón. Puede cumplir las funciones en cuanto a prenda, pero no es un pantalón y de eso no podemos olvidarnos para lucirlo de manera acertada. Entonces, chicas que están en casa, díganles que sí a los leggings. Mucha gente tendrá sus opiniones sobre ellos, pero nosotras somos las que conocemos su comodidad y su versatilidad. Porque estar siempre fashion es decirles que sí a esas prendas que siempre nos han estado coqueteando por ahí y que a veces no nos atrevemos. Estar siempre fashion es atreverse. Hasta pronto.